¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? Te presentamos... la historia de la Iglesia. Tomado del libro 100 ilustraciones sobre la historia de la Iglesia, de la editorial Tesoro Bíblico, escrito por Sonia Martínez, y con el permiso de la Corporación del Software Bíblico Logos. Grabado y editado por el equipo de este canal con el único propósito de que su divulgación sea para la gloria de Dios. Al único Dios y Señor de la historia, al que gobierna los tiempos con soberano poder, al Rey que quiso morir por mí para darme preciosa vida eterna, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabías qué? Cosas de la Palabra de Dios que debemos saber. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. Los Caballeros Templarios. Un buen principio, un mal fin. Bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de la Iglesia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Cuando las campañas militares del papado lograron conquistar la Tierra Santa, se inauguró en el año 1129 una orden de cruzados destinados a la defensa de los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén. Estos caballeros residían en el que había sido el Palacio Real, situado en el lugar donde había estado el Templo de Salomón, de ahí que se les llamara templarios. Pero en lo que en sus inicios fue una empresa noble y de servicio al cristiano, en un tiempo se convirtió en una orden demasiado poderosa, enriquecida por las aportaciones de la nobleza y el clero. Con el poder y la riqueza vinieron los abusos. Se los acusó de comerciar con reliquias sagradas, de practicar idolatría, ocultismo y sodomía, corriéndose la voz de que practicaban extraños ritos de iniciación y actos de adoración a Baphomet, dios de la antigua Mesopotamia. Estas acusaciones, fueran ciertas o no, sirvieron de excusa para reyes y papas que vieron en ella la oportunidad de acabar con la orden y apoderarse de sus riquezas. Así, cientos de templarios fueron arrestados, torturados por la Inquisición y muchos de ellos acabaron en la hoguera, quedando la orden extinta en 1312. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. En ocasiones emprendemos un ministerio con auténtica vocación, con genuinos buenos deseos, de servicio y entrega al prójimo, pero debemos procurar que el tiempo no desvirtúe nuestra disposición, que no se desvíe el buen propósito por culpa de nuestra concupiscencia. Debemos estar firmes en la fe, manteniendo sin fluctuar nuestras creencias, seas cuales sean las circunstancias, y no caer en las tentaciones que pone ante nosotros aquel que nos acecha. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Incluso las empresas más nobles son susceptibles de caer en prácticas que las corrompen. El ser humano se mueve con excesiva frecuencia por oscuros intereses que, camuflados de falsa piedad, le llevan a pasar por encima de inocentes con tal de lograr su objetivo. Pocos son los líderes que saben canalizar grandes cantidades de dinero en pos del servicio cristiano y exentos de intereses propios. Muchas gracias. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo episodio de la historia de la Iglesia. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Conducta a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, la historia de la Iglesia.